saludo, estimados hermanos. Espero que se encuentren bien. De maravillas. Según las circunstancias, claro está. Bueno, pues hoy estaremos hablando de un tema que me han estado a mí pidiendo a las personas que hablen sobre eso. Yo creo que ya yo hice un video hablando sobre ese tema hace tiempo. No recuerdo cómo se llama. Están ahí, tienen que buscarlo. Y se trata de las relaciones sexuales de las personas con los espíritus. Hay quienes son personas que dicen que son creyentes en los espíritus y están en estas prácticas 100% ahí, pero ellos no creen en eso, dice. Y también hay algunos que han dicho de que ellos no creen que un brujo o una persona se pueda transportar de un lugar al otro. Entonces, sin embargo, están creyendo todas las basuras que le están hablando por ahí, por las redes sociales. Pero las cosas que son de importancia, de verdad, importantes, que de ellas dependemos para nuestra tranquilidad, estabilidad en la vida, pues no creen en eso. Este mundo es extraño. Está hecho con una perfección tremenda. Todo bien sincronizado, pero dentro de ese sistema de creación o de existencia, entonces está también lo que es el desengranaje. Creo que cabe la palabra. Ese que está funcionando con un eje que le está sonando ahí. Como la canción esa de los ejes de mi careta suenan y no puedo, sabes, que no podía vivir sin el ruido ese de la carreta esa. Y así funciona, se adaptan a lo peor. Yo no. A mí lo que me molesta le doy para afuera. Y eso es lo primerito que usted tiene que hacer en esta existencia. No importa de qué se trate. Yo soy de los que, no, si yo voy a hacer algo, llevar algo a cabo y no me puedo deshacer de eso en fracciones de segundo, no lo hago. Por lo tanto, bienaventurado los que creyeron sin ver, según dicen que Jesucristo dijo eso. Y es cierto, porque usted no espere nunca jamás en la vida que le pasen las cosas para entonces creer en ellas, porque posiblemente se después no pueda hacer el cuento ni pueda recibir ayuda en la existencia, porque a Dios solo le da recuerdo por ahí. Y yo voy a comenzar los videos que yo esté haciendo, voy a llevarlo o tratarlo de una forma basado en hechos reales. Y hechos reales son cosas que yo he tratado durante toda mi vida. Sucesos. Claro está, yo no menciono nombres ni eso, sino el caso en específico. Pero es que no ha sido una sola vez. Eso es, maestro, yo desde que tengo 19 años, 18, 19 años, yo ya trabajo esta religión. Doy asistencia. Curando personas, haciendo bocha de trabajo, esto, aquello, de todo tipo. De todo. ¿Y qué ya yo no he visto aquí? He visto cosas horribles y espantosas que hasta yo jamás había pensé cuando veía eso por primera vez, que eso de verdad fuera así, que existiera. Y entonces, a veces cuando ustedes me ven así, que yo miro un poco de ruidos extraños que no son normales. Pero bueno, yo oigo un ruido y siempre miro a ver para identificar, no me entretengo. Bueno, este es un caso, por citar uno de ellos, de los tantos, de una muchacha, una mujer joven. Yo creo, no sé, podría haber tenido 24 años, 25, una cosa de eso por ahí. Y esta muchacha me pidió una consultoría y habló conmigo y me dijo, ¿qué se hace cuándo? Y
y me explicó lo que le estaba pasando. Porque yo llegué a un punto ya en que ya yo no consulto a la gente. Yo no, antes de eso sí, iba a consultar el tira caracoles, adivina ahí. ¿Y qué? ¿Para qué te voy a estar adivinando lo que tú sabes? Me sorprende que cuando tú vienes soy yo porque tú tienes un problema. Nadie va donde está un brujo, un tatenquiza, ni nada de eso, si no tienes ningún problema. Por lo tanto, cuando llega ya porque está experimentando un problema. Entonces, ¿para qué está? Ah, porque yo quiero comprobar si es bueno o es malo. Es que la adivinación no tiene que ver nada con el conocimiento del brujo. Nada. La adivinación no tiene que ver nada. A los trabajos que haga el brujo, la forma en que se manifiesta, la forma en que trabaja él, y con los secretos que él conozca, y cómo destruir, componer o descomponer, no tiene que ver nada con adivinar. Adivino es hasta un espiritista y no es brujo. Un espiritista puede llegar y decirle a usted cantarle la vida. Pues un medium. Sin embargo, no hace ningún tipo de trabajo ni nada de eso. Yo conozco tongas de personas que eran unos espiritistas bravos, cuando veían la cosa enredada, que había un problema, pues decían, mira, va a ver a Montoya. ¿Querés que te pueda arreglar eso? Entonces yo lo que hago es que yo quiero consultarme. No, aquí no hay consulta. Yo cuando yo registro, es porque ya yo estoy en el ensayo. Estoy adentro del trabajo y estoy viendo ya entonces dónde están los fallos. Porque eso es como un croquis. En el que ya cuando estás trabajando, no que estás con bobería ni nada de eso, sino que ya está en función del caso, pues ya entonces yo voy mirando a través de los oráculos qué está pasando, dónde hay un defecto, dónde hay que arreglar, pero eso es un sistema de adivinación como si tú estuvieras haciendo un test o dentro del problema que está ocurriendo para ir viendo dónde está el fallo. Y entonces ir a repararlo, arreglar el problema. Ese es el caso en el que yo primero con las personas hablo por teléfono para ver si es necesario de que venga aquí o no tenga que venir o si entonces hay que ir a una ceremonia más directa a la persona. Pero prácticamente la mayoría de las personas no se necesitan ir a una ceremonia directa a la persona en su físico. Porque la cuestión del espíritu y todo usted lo puede manejar a través de los rastros, es decir, el sudor, la propia sangre de la persona, que son usted, es usted mismo. Por eso los brujos le cogen el rastro, una pieza sudada, esto, aquello, para trabajar y hacerle brujería. Pero si usted no cree que no se le puede arreglar a usted sus problemas sin ustedes estar presentes, entonces deje de creer en esta religión, porque ustedes creen que usted le puede hacer una brujería a una persona porque le traigan una pieza o con fotografía o con 20 cosas ahí, y entonces no está presente. Use la lógica. Si se puede hacer brujería y no está presente, porque tú no puedes ir donde está una persona que le va a hacer una brujería y decirle, oye, ven acá que te voy a hacer una brujería ahí para fastidiarte, tienes que venir aquí. No, ni conoce a esa persona. Vienen y buscan los servicios, le pagan al brujo, el brujo hace tráeme un rastro, tráeme esto, aquello, bam, 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 y hace su brujería y no sabe ni quién es la persona. Así que de esa misma forma también se puede, se resuelven todos los problemas. Ahora, cuando se trata ya de que son otras situaciones que tienen que ver con iniciación, tratados, empungos, juramentos y otras cosas más, podemos decir, más sofisticadas, donde sí se requiere la persona, la presencia de la persona, que eso es un poco extraño, porque que no hace falta tanto, pues entonces ya eso es otra cosa. Bien. Esto significa que en el caso de esta señora o esta persona, yo le dije a ella, yo quiero ver qué es lo que pasa cuando usted está durmiendo. Por lo tanto, va a montar una cámara ahí en la casa. Va a montar una cámara. Yo no quiero que usted se vaya ahora a desnudar ni estar ahí en
paños menores, nada de eso. Póngase su pijama tranquila y acuéstese a dormir ahí. Y usted vea el video. Si usted ve en el video que usted se empieza a desnudar o algo de eso, entonces usted me lo dice y yo no voy a ver el video porque no me interesa verlo a usted así. Ahora, mientras que sea en un estado normal y usted no esté extraña o algo de eso, un comportamiento que muy privado, yo no me interesa que usted me traiga el video, véalo antes. Entonces, plantaron ahí una cámara y todo eso, yo le enseñé, le dije cómo tenía que hacerlo. Y estuvieron filmando ahí. Entonces, no hubo nada de sexismo ahí, de que sea un video pornográfico. Ni a eso, yo nada más que quería ver. Porque yo hice un video anterior que yo les expliqué que por las cámaras se ven los espíritus. La cámara tiene una facultad que mira al revés. Como por ejemplo, usted me está viendo al derecho a mí, pero yo estoy al revés de usted. Entonces ese es el misterio que tienen las cámaras. Por lo tanto, como lo está viendo usted al revés, significa que es como si lo estuviera viendo usted desde atrás, desde la espalda. Y entonces tiene un ángulo y una visión tremenda. Porque es como si fuera un los ojos nuestros. Esa cámara ahí es un ojo. Te están viendo, ¿ves? Mira, todo lo ves. Entonces, por lo tanto, ella manifiesta la presencia de los espíritus. Bien, ¿qué es lo que fue lo que yo logré ver y captar en el video cuando sucedió eso? Porque la queja de esa mujer no era que el espíritu tuviera relaciones con ella, sino que ya no la dejaba. Ya era una cosa constantemente que no la dejaba prácticamente dormir. Parece que ella no me quiso decir a mí que no le interesaba antes cuando era de vez en cuando. Se sentía bien. Perfecto. Eso va. Su derecho a participar del placer de la forma que le dé la gana. Bien. Pero parece que se aceleró la cosa, ya no dejaba ni dormir y era constantemente la jugada. Y entonces ahí fue donde vino la queja. Y la persona me vino a ver. Existe un misterio, un secreto dentro de esto que yo no voy a revelarlo. Porque yo ya se lo he dicho. Aquí es para que aprendan, las personas conozcan qué ocurre y cuáles son las manifestaciones espirituales para que estén alerta o cómo tienen que tratar el asunto a la hora de ir a buscar ayuda y que no los engañen. De esto se tratan estos videos, no de que usted se convierta en un experto ni conozca los secretos. Los secretos es para los que se los ganen. Hay que ganárselo con años de fidelidad. No es para cualquiera así. Bien. Como eso se trataba de, en la forma que ella me lo explica, de algo muy particular, yo lo que estaba buscando con la cámara era ver si de dónde venía el espíritu. Si él llegaba, ¿de dónde está ella? Si salía de la pared, abajo la tierra, venía del techo, ¿de dónde venía? Para poder interpretar de qué se trataba ese espíritu, si era un espíritu enviado o si era un espíritu que se había encarnado en algún momento determinado o de qué se trataba. Bueno, la persona cuando estaba durmiendo primero empezó a cruzar los pies y yo no voy a dar detalles de la
tan profundo así, tan explícito, porque tampoco quiero hacer de este video un video de alteración física y hormonal, no, sino nada más que rápido para que más o menos tengan una idea. Y después no voy a decir los gestos ni nada de eso, pues imagínese usted. Comenzaba cruzando los pies y mirando así y haciendo gestos, ustedes saben que son sexuales y cosas esas, y la primera manifestación. Y entonces yo estoy observando el video, hay que, claro está, tener una vista tremenda y para poder ver el espíritu. ¿Y qué pasaba con la persona? Ahí es donde viene el detalle. Vea videos anteriores donde yo hablo que la mayoría de las personas que tienen, manifiestan un espíritu y vienen y hablan con, consultan que yo soy Juan de los Palotes o Juaniquito Pérez y Buenas Noches Criollo y todo lo que ustedes quieran. Son manifestaciones de la persona misma en otras transiciones, o sea, en otras reencarnaciones pasadas, muy pasadas, o posiblemente futuras, muy futuras. Por eso sabe el presente y por eso sabe el pasado, porque es usted mismo un ciclo. Ese es en el caso de lo que es consultoría, adivinación, seres que vienen a ayudar. Y es una forma de ir purificando el espíritu para poder ir en ascensión, subir a otras dimensiones y no bajar, no ir retrógrado. Por eso vea videos anteriores sobre esos temas. Entonces esa persona comenzó con todos esos gestos y todas esas cosas. Y ya cuando estuvo un rato en eso, estamos hablando casi 5 minutos, y ya está, se puso un poco más fuerte la cosa ahí. Pues entonces es cuando yo comencé a ver el desdoble del espíritu. ¿Por qué les digo desdoble? Porque el espíritu no venía afuera, sino salía de ella misma. Por lo tanto, de ella misma no puede salir un espíritu que sea ni enviado, ni en pena, ni nada de eso, sino que es ella misma en un desdoble. Entonces sale, se ve de su cuerpo salir la presencia de un espíritu en esencia, como es lógico, que se desdobla y sale donde ella misma, y es como si fuera sido ella misma, pero ya en, como si fuera una esencia. Es como si fuera algo que no es necesariamente como un humo, sino como algo gelatinoso. Y entonces se distorsiona a veces. A veces lo ve completo, a veces ve que era más una parte, y así se va viendo. Parece que es dependencia de cómo es que está acomodado el espíritu. Es como se ve completo o no se ve. Y el espíritu está teniendo relaciones sexuales con la muchacha. Y ella en todas las posiciones habidas y por haber. Y sin quitarse la ropa. Eso. Estoy un poco cavilando lo que estoy diciendo, porque yo no he tomado, nunca he hablado de un tema como esto así, tan sensible. Y estoy siendo precavido al hablar, porque no me gusta mucho esto. No me gusta este tipo de tema mucho. Yo soy una persona que tengo un poco de vergüenza, ¿eh? Entonces no me gusta hablar de estos tipos de temas, pero es necesario para aprendizaje. Pues el resultado es que el espíritu o el supuesto espíritu que estaba teniendo relaciones sexuales con ella, sí es un espíritu, pero es ella misma que se desdoblaba. Yo
automáticamente entonces utilizo todos mis conocimientos habidos y por haber de cuáles pueden ser las causas de que eso suceda y por qué está pasando eso en esa persona y que está haciendo ese tipo de desdoble. Sepa usted que cuando existe ese tipo de desdoble, el desdoble que está haciendo, lo mismo puede ser una manifestación de un hombre como puede ser una manifestación de una misma mujer. Entonces va en dependencia de cómo es que se está manifestando el espíritu que vive aquí. Si la tendencia del espíritu que vive aquí es una tendencia homosexual, entonces el espíritu que se desdobla en la mujer puede ser otra mujer. Y eso es un poquito profundo lo de homosexual. Eso es tremendo tema. Yo no he querido tratarlo completamente porque es un poco complejo. Y ese es el tema que a veces no me interesa tratarlo. No es de mi interés, pero todo hay que conocerlo para hacer un gran tada. Y de verdad poder ayudar a las personas. En este caso, el desdoble que estaba haciendo en esta persona era una doble de entidad. Significaba que en un momento la imagen del espíritu se veía como si fuera un hombre y en otra se veía como si fuera una mujer. Y donde yo lo identificaba era en que cuando se veía como un hombre era el pelo corto y no tenía seno, y cuando se manifestaba con una mujer tenía el pelo largo y se le veían lo abultado. Y eso lo hizo en varias ocasiones, cambió, o es decir, cada un minuto iba cambiándolo. Eso es increíble. Poder tener la visión de poder ver eso a través de una cámara. Poderlo interpretar incluso. Bueno, pues simple y llanamente lo que sucedía con esa persona, que esa persona tenía estaba desalineada totalmente entre las dimensiones altas y las bajas, y como estaba desalineada totalmente, estaba caminando por una tangente. Su espíritu, ella estaba caminando por una tangente. Y esa tangente se iba alejando un poco más de el alineamiento correcto que es de su existencia, la que Dios le estableció. Porque esos desvíos son los que traen problemas y desgracias o situaciones horribles. Cuando la persona se va del que la asignó Dios, la creación, y su ciclo de transformación. Es como que se perdió. Es una persona que va buscando un camino, se pierde, se mete dentro de una selva, un bosque, en un barrio malo y le pasó algo malo. Es lo mismo. Entonces, en este caso, ¿por qué y dónde fue que comenzó esa pérdida del alineamiento? Cuando yo hablo con la persona viene y le dice, usted lo único que hay que hacer es arreglarla, alinearla, ponerla derechita como cabe verla para que se quite ese problema. Porque usted tiene esto y esto y esto es lo que yo estoy viendo ahí. Pero ¿y eso por qué sucede? Bueno, pues eso sucede porque tengo la completa seguridad de que usted fue violada violentamente por más de dos o tres personas. Y ella se quedó completamente pasmada. Y fue cuando era más joven, creo que tendría como 14 o 15 años cuando es la persona esa. Entonces, la reacción de su espíritu, en vez de rechazar el acto en un alineamiento normal, que pasó esa impresión tan tremenda, hizo que la persona espiritualmente, en lo que la llama, que hay quienes le llaman chakra, pero es una fuerza, un poder que existe en el cuerpo, que es la que controla la parte sexual, se fue del alineamiento.
Y al irse de la parte del alineamiento, pues lo que hizo fue no mantenerse correctamente bien, sino tratar de seguir el acto. Es decir, la persona, la muchacha rechazó eso, fue impresionante para ella y todo, pero sin embargo el espíritu se equivocó. Pensó que eso era algo normal y comenzó a tratar de seguir, y entonces esa acción, porque parece que le entretuvo, le gustó, y se desvió y empezó a divagar y a buscar. Entonces, ¿qué es lo que estaba buscando? Es eso mismo, que sucediera eso en ella. Entonces, cuando eso pasaba en la persona, cuando la persona estaba en el letargo, en el momento de dormir, era donde el espíritu se aprovechaba para buscar lo mismo que le sucedió, porque eso es involuntario. Es decir, que era un espíritu masoquista. Podemos definirlo así, le gustaba ahí que lo violaran, acababan con él. Y eso entonces físicamente estaba dañando a la persona. Lo extraño de esto es que al principio de esa persona, cuando no era tan frecuente, ella no le interesaba, seriamente hasta lo disfrutaba. Porque el fenómeno que estaba sucediendo con ella es también que ella estaba físicamente como persona rechazando a los hombres. Estamos hablando de tener relaciones con las personas por la impresión que ella llevó, pero sin embargo se satisfacía con el placer de lo que estaba sucediendo aquí de vez en cuando, pero se convirtió eso en más psicótico. Es decir, el espíritu comenzó a funcionar más rápido, ya lo buscaba más rápido, lo buscaba más, y ya no la dejaba en paz. Tranquilidad, era ahí como 24 horas dando problemas. Porque llegó un momento, incluso en la persona, que dice que ya no pasaba solamente durmiendo, sino a veces que estaba cocinando algo y ella sentía ya la presencia, que la estaban ya tocando por las pies, empezaban por los pies, en los muslos, van y ahí empezaba, y ahí, ¿sabes? Entonces ella llegaba incluso a la excitación. ¡Horrible! Me pongo aquí a hacer, se convierte en esto algo pornográfico, pero a mí no me gusta hablar tanto de esto, se lo voy a volver a recalcar. Entonces, nada, simplemente alineamiento. Ella dijo, yo quiero quitarme esto de arriba, yo no puedo, yo no solamente se va a quitar ella, sino usted va a hacer su vida normal. Va a hacer su vida normal. Y usted va a poder entonces no estar rechazando tanto a los hombres. Y entonces yo trabajé, hice lo que tuve que hacer, que no. En ningún momento yo tuve que a esa persona lidiar con ella. Lo único que se dio un pinchazo en un dedo, un pinchacito de eso, como se hacen las personas para hacerse el chequeo del azúcar. Me dio la menga, el derecho de lo que cueste eso, para lo que yo tenía que hacer y trabajar y buscar y todo eso, porque hay que trabajar duro, bien sofisticado. Incluso ese proceso que se va trabajando y se va montando, es como una configuración de una persona semejante a ella que tengo que armar yo. Y con la menga le doy como si fuera vida acá, como si fuera ella. Y ahí es donde yo trabajo. ¿Y qué es lo que hace? Entonces se alinea a la persona y la parte negativa, que es la tangente, se va para la que yo tengo preparada falsa. Y entonces esa que está preparada falsa se le da camino según en dependencia que indique el espíritu principal que está llevando a cabo el trabajo, en este caso de mi fundamento o mi espíritu que me asistan o demás, y etcétera, ponlo para allá, suéltalo para allá, entierra, lo vas aquí, lo que indique, ¿verdad? Y ahí alineamiento, ¿verdad? Al poco tiempo la persona tuvo un novio y no sé qué, pam pam, gracias, se casaron y tuvieron hijos, y actualmente son una familia tranquila, en paz y tranquilidad, se acabó lo que se daba. Pero usted tenga la completa seguridad que cuando sucede un fenómeno de eso, los espíritus tienen relaciones sexuales con las personas igual idéntico que si fuera en la vida real. En ocasiones vienen de afuera, pero en ocasiones usted mismo. Así que al que
vea que le está pasando eso y es esporádicamente y no le tome mucha importancia e incluso le satisfaga. Sepa usted que esta persona se salvó, pero en otras ocasiones, si el espíritu de verdad se engancha en la parte, que sea un espíritu exterior, se engancha en la parte principal de la existencia de la persona y ahí se acomoda, la persona termina psicótica. Al punto que son las personas esas que tienen que estar buscando sexo constantemente. Constantemente que no pueden estar sin tener relaciones sexuales. Muchas de esas personas se terminan siendo personas prostitutas o alguna cosa de esa que tienen que tener relaciones con 20 hombres diarios, 25, 15, 30 o lo que sea. Y eso para que no le importe, no le guste y quiera explotarlo, bueno, pues entonces tiene ahí como una forma de explotación horrible, fuera de lugar, espantoso, pero le gusta, es placentero para ella, pues entonces ese sistema es como si fuera la viagra espiritual, que se le enganchó un espíritu. Ocurrencia o no, pero es así. Las personas viejas y mayores y esas cosas, hay jóvenes también que necesitan ayuda médica para poder tener sus relaciones y sus cosas porque están matados. Pues en este caso lo tiene natural con un desdoble espiritual. No es juego. Ya yo la conozco así. Que han tratado conmigo y no importa que les quite eso, sino simplemente que le quite la basura que recoge de toda la cantidad de hombres que todos los días se acuestan con otra persona. Para que no le vaya mal en otros aspectos de la vida. Pero por ahí, fuego a la lava. No le gusta, pero le entretiene. O le entretiene, pero le gusta. No sé ni cómo lo voy a definir eso. Esto es horrible. Las cosas que existen y que nosotros, los tatas inquisis, malongo y haya, tenemos que ver. Y tenemos que tratar con ella. Son órdenes que tenemos que ir aplicándolo ahí. En este caso es mío, yo siempre digo, el orden 17 wifi. Pero otras personas con conocimiento, tatas o lo que sea, pues deben de tener su propio orden también, porque han vivido todas estas manifestaciones, todas estas cosas, porque esto es un ciclo. Que un tata por allá o quien sea va a estar viendo lo mismo que estoy viendo yo aquí, tratando aquí. Ahora, que uno tenga mayores conocimientos y sea de verdad y que resuelva las situaciones, es otra cosa diferente a aquel que incluso la sabe pero nunca resuelve nada. Así que Dios, solo fin alado, los dumares, lo bendiga a usted y a toda su familia.